¿Quién pidió pollo? ¿Ah? Mexicano y lleno de dinero. Como nos gusta, ¿no, Johncito? ¿Dónde está la lana? Lo que pasa es que... La lana me la robaron en el aeropuerto. ¡Ah, se la robaron! A ver, ¿a qué estamos jugando? Tranquilo. ¿Dónde está mi plata? No. Me pagas con plata con tu vida. ¿Dónde está mi dinero? ¡Ey, lo que pasa es que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No! ¡Ey, no! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Lucio! ¡Vámonos! ¡Ábreme la puerta! Es la única salida. Maleta, te lo juro por Dios que no sabía. Mejor cállate y dispárales. ¿Eh? ¿Sabes usarla? No. Nomás que háblale aquí, órale. No. ¡Órale, no, carajo, no. Dispárales! ¡Órale! ¡Que no se acerque! ¡Dios mío, cubrime! ¡Pinche mexicanos! ¡Ponte a la derecha! ¡Que no se nos escape, que no se nos escape! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pues, ¿cómo que para dónde voy? ¿Para mi casa? ¿A usted qué le importa? Yo no te puedo dejar ir a ningún lado, mija. ¿Cómo de que no? ¿Qué quiere, que me sigan persiguiendo y que me den balazos o qué? Alguien me tiene que responder por esos 5 millones que perdiste. ¿Cuánto? 5 millones de dólares. ¿Cómo la ves? Así que te vienes conmigo. Vamos. Pero es que yo no... Ay. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me pegó un tiro ese... ¿Disparado? Yo ya no puedo hacer más. Tienes que ir a un hospital. No. Yo no puedo ir a ningún hospital. Ahí me van a estar esperando. Y no precisamente para curarme. Tú cálmate, que yo aguanto vara. Mejor platícame. ¿Cómo fue que apareciste en el hotel? Porque la estúpida de Zulima me pidió el favor. Te juro por Dios que yo no la tengo. Si quieres, revísame. Yo vengo de allá. Yo no tengo la lana. Yo no tengo la culpa de nada. ¿Y si realmente te la chingaron? ¿A qué te apareciste en el hotel? Porque Zulima me dijo que nos iban a matar. Yo nomás vine a darte la cara. Los tienes bien puestos, chamaca. Pero eso no quita que me tengas que pagar esos 5 kilos que me perdiste. Pero para que veas que no soy pasado de lanza, vamos a hacer un pacto. Si tú me ayudas a salir de aquí, yo te doy un buen plazo para que me pagues esa lana que me debes. ¿Cómo la ves? Nomás dime qué tengo que hacer. Hay un retén de policía local. ¿Qué hago? ¿Me doy vuelta? No. Tú sigue manejando normal, como si no pasara nada. Estamos tranquilito. ¿Y ustedes? No se me alboroten.
Buenas. Buenas. ¿Y usted sí es del combo de Centroamérica, el señor? Sí, señor. Usted sí sabe que esa tarjeta puede valer mucho. Siga, señor Lucio. Que tenga bonito día. Gracias, mi capi. Buen día. Gracias, señora. A ver, pensá un poquito. Lucio está acorralado. Y la única forma que tiene para salir para México es por aquí. Si la azafata ese lo está ayudando, lo va a subir en un avión comercial. Así que avispate, huevón, avispate. Y anda a buscarla. Hey. ¿Qué pasó? Decile a nuestro contacto que nos deje pasar con los fierros. ¿Entendiste? Sí, señor. Yo voy a ir haciendo el briefing. Ustedes vayan al avión y las veo allá, ¿sí? Buenas tardes, señoritas. Buenas tardes. El caballero debe ser el pasajero recomendado por el señor Gilmas, ¿es correcto? Sí, sí, es él. Muy bien, le hago entrega de sus documentos, el pasaporte, su documento de identificación y su tiquete aéreo. Gracias, gracias. Voy tantito, bueno. Gracias. Voy un segundo a comprarle algo a mi tía. Sí, ahorita le aviso. Acuérdate de nuestro pacto. Te veo en el avión. Cómprale algo bien bonito a tu tía. Bueno, ya tienes piloto privado. Que agárrate, ¿no? Bueno. Pues, mamacita, te vas a quedar calladita. Así te ves más bonita, ¿listo? Vamos para adentro. Calladita. Si no la quiebre. Coño, dale. Señora. ¡Cállese, entro, pues! ¿Qué pasa? Hágale, para adentro. ¡Para adentro! ¿Dónde está John? Buenas tardes. ¿Qué pasó, pues? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué? Estoy buscando un regalo para mi tía. Voy a llevar este de aquí. Te pido, por favor, es... ¡Coño! Cumpleaños hoy. ¿Qué, tu patrón? Es importante para mí llevarle algo. Venga un segundo. Ve, hermano, que no hay servicio, hermano. Por favor, no te... Que no hay servicio, le estoy diciendo, pues. Son cinco... Bueno, me llevo este. Va, me llevo este. ¿Y no entendió qué? Te vas a quedar acá callado, si no te voy a quebrar. ¿Listo? ¡Toño! ¡Toño, huevón! ¿Qué pasó? ¡Toño! Patrón. ¿Qué se hizo? ¡Toño! ¡Toño, patrón! ¡Toño! Yolanda, vamos. Ven, vamos. Patrón, te jodieron. ¡Dale, corre! ¡Toño! Vamos. Necesito que me suban ese avión por allá. ¡Quietos! ¡Toño! ¡Huevón!